Hola, queridos y amables suscriptores, bienvenidos a su canal, Contenido Viral. El día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el país. Muere un futbolista del equipo nacional de Cuba en accidente de tráfico. El futbolista del equipo nacional de fútbol de Cuba, Dairon Blanco, que jugaba de centrocampista, falleció este lunes a causa de un accidente de tráfico, informaron medios deportivos de la isla. Blanco, de 28 años de edad, tuvo una trayectoria destacada en la selección cubana en competiciones como los torneos premundiales sub-17 y sub-20. El joven futbolista militó en el equipo de la provincia oriental Las Tunas durante 7 campeonatos domésticos y en la categoría sub-23 compitió en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y en la clasificación olímpica. Blanco fue llamado a filas en varias convocatorias de la selección absoluta cubana, participantes en 2 ediciones de la Copa de Oro y en la eliminatoria mundialista de Brasil 2014. Esta irreparable pérdida representa un duro golpe para el fútbol antillano y genera pesar en el movimiento deportivo en general, refirió el portal HIT. Publicación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de la Isla. Según esta fuente, la muerte del futbolista se produjo en un accidente de tránsito que involucró a otras personas. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios.